Los vecinos de Barrio El Capri en Ciudad Neily dicen sentirse vacilados por la Municipalidad de Corredores, quienes les han ilusionado con el anuncio de la intervención de la calle de esta comunidad por primera vez en muchos años. Pero esto, de una promesa, no pasó a ser realidad. Las calles de esta comunidad parecen un río cada vez que llueve. El problema que tenemos ahí es que las aguas bajan ahí con mucha fuerza porque hicieron un canal al lado derecho trepando y ese canal se llena tanto de agua que no se sale ahí del cauce, pasa al cementerio, pasa a algunas casas que hay abajo que se inundan prácticamente ahí. Cuando llueve no se puede pasar, el agua le llega a uno a la rodilla, en las casas de abajo sobre todo, y nos ha desbaratado muchísimo el camino. Ese es el problema que tenemos. Nos hicieron una alcantarilla arriba, nos pusieron una alcantarilla, rompieron la carretera, hicieron una alcantarilla, hicieron como un toma de agua y un cenicero, y esas aguas pasan por encima de ese cenicero. Entonces siguen sobre la carretera, ni siquiera entran a la alcantarilla que pusieron los de la MUNA. Ya ningún vehículo quiere entrar a ese barrio debido a que el camino está destruido. Incluso los vehículos municipales que entran para llevar material al cementerio municipal se han varado en el camino y han tenido que venir a sacarlos con otra maquinaria. Afecta en que las ambulancias no trepan si hay un enfermo. Si hay que salir uno a hacer compras, tampoco hay un taxi para trepar y hay que jalar todo al hombro. Y ya nosotros estamos muy viejos para hacer esos trabajos. Así es que necesitamos de que arreglen el camino, que es lo principal. Ve, ahora tenía que ir a Alicia a arreglar unas lámparas que hay malas ahí, no pudo trepar. El camino está complicado hasta para vehículos doble tracción. Para todo vehículo no sirve ya, solamente casi ni doble trepa un carro ahí ya. Entonces quiere decir de que hasta para uno a pie, porque se resbalan las piedras y quiere caer. Ahora son muy, muy buenos para pedir el bien inmueble, ¿verdad? Y ahí viene el impuesto del camino. El camino está declarado municipal. Lo que vamos a hacer es que si no hacen caso, vamos a arrancar abajo, no vamos a dejar de entrar a nadie, ni a pie, ni a caballo, ni de ninguna manera. Los vecinos reclaman que no son escuchados por la municipalidad. Incluso han llevado cartas para el Consejo Municipal, las cuales han sido ignoradas. Por mucho tiempo atrás y décadas, vecinos múltiples se han manifestado hasta el día de hoy y el barrio no ha sido intervenido. Correos, WhatsApp, reuniones, inclusive tengo esta carta que fue la última que hizo la comunidad del barrio El Capri, y tenían 10 días para respondernos y no han respondido, como ha sido hasta el día de hoy. Ese camino necesita urgentemente la intervención, pero es urgente. Las necesidades son muchas. Desde el 3 de mayo, último se publicó en redes sociales de Don Carlos Viales y en la municipalidad que se iba a intervenir el barrio, además de Palma Real y La Fortuna. Los dos anteriores se intervinieron. Y los vecinos estábamos esperanzados que ya iban a brincar a nuestro barrio y no fue así. Al contrario, obviaron el barrio y se fueron a otro barrio, Río Nuevo, a intervenirlo. Entonces los vecinos quedamos como vacilados y un poco frustrados. Y hoy por hoy, y oídos sordos, desgraciadamente. Lo que queremos es, con todo respeto, pero vehemencia, que acudan al llamado vecinal. Es el barrio Capri, uno de los más viejos, si uno no es más primero, más viejos de Ciudad Neily. Y es el más olvidado y abandonado. Inclusive en la parte del cementerio está abandonada porque esa calle y la central tienen relación con el cementerio.